Para que la tradición no se pierda, maestros y directivos de la Escuela Primaria Expropiación Petrolera en Pueblo Viejo, turno vespertino, realizaron una caravana para festejar el Día del Niño. Con el apoyo económico y los vehículos propiedad de los maestros, se organizó el recorrido en el que repartieron distintos obsequios. El director de la escuela, el profesor Milton Cavazos Ortiz, dio a conocer que la crisis sanitaria por el COVID-19 transformó la vida de los alumnos, por lo que es importante el quehacer de los maestros para apoyarlos a enfrentarla. Sí, la verdad es que esta pandemia nos ha traído un cambio de vida radical. Decidimos hacer una caravana con el objetivo de visitar a los alumnos en las cercanías de su hogar. La verdad, la Secretaría nos ha insistido mucho que estemos atentos en el aspecto socioemocional de los niños. Y creo que esto va a aliviar un poco y va a sanar la felicidad de los niños, aunque sea un momentito. ¿Qué es lo que se les va a llevar a los niños, profesor? Pues mire, la verdad es que hicimos una cooperación entre los maestros. Fue una cooperación entre los maestros y les vamos a llevar una pelota, un burrito para que coman a gusto, un jugo, una bolsita de botanas, una pelota. Juguetes. La verdad queremos que estén contentos nuestros alumnos. Se contó también con la asistencia de un grupo de luchadores que participaron en la caravana. Esta vez estamos muy contentos de que nos hayan invitado los profesores de esta escuela de expropiación petrolera del turno vespertino para festejar al Día del Niño, aunque es un Día del Niño muy especial por lo de la pandemia, pero recuerda, no te quites la máscara todavía, que la lucha continúa, ¿eh? ¡Vamos! En el 10.1, encontraste la noticia.